Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y Edmundo Ledesma tenemos el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Un saludo especial a mi pueblo dominicano. Los quiero con todo mi corazón y a todos los pueblos del mundo. Qué bueno que estamos vivos, Edmundo. Estamos como medio reformistas hoy. Sí, mira para que tú veas. Colorado. Yo decía, y lo repito, que la gente puede pensar que nosotros lo hacemos intencionalmente, pero es coincidencia. Yo tenía otra corbata puesta y no sé, como que me dio ganas de ponerme una roja. Y mira, tú coincidiste. Esa es la conexión que hay entre nosotros. Entre nosotros. Sí. Sí, de verdad que no es tan fácil allá, gente, que se sincronicen así como lo hacemos nosotros. Vamos entonces, que estamos en el mambo. El tiempo. A pesar de la pandemia del COVID-19, el mercado de valores de República Dominicana seguirá creciendo durante todo este año 2021, aseguró el director ejecutivo de la Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana, Mario Franco. Precisó que el mercado de valores ha mostrado crecimiento constante a través de los años y que este año 2021 no esperamos nada distinto. Sostuvo que el año pasado fue una prueba de fuego para el mercado financiero en la cual el mercado de valores demostró su indiscutible resiliencia. A pesar de los inconvenientes que estamos viviendo en República Dominicana, pudimos mantener el ritmo de apertura de nuevas cuentas que hemos tenido a través de los años, cerrando el año con un total aproximado de 102.036 cuentas, lo que representa unas 8.000 cuentas nuevas para el año pasado, el 2020. Si lo comparamos con el año 2019, experimentamos una reducción de un 10% en las operaciones en pesos para un total acumulado de 2.558.184 millones, compensando con un aumento de 184% en las inversiones en dólares para un acumulado de 19.589 millones de dólares. Los depósitos totales de la banca múltiple alcanzaron un total de 1.543.625.7 millones de pesos en el periodo enero-diciembre del 2020, informó la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana. La ABA sostuvo que los resultados suponen un incremento de 17.63% con relación a igual periodo de 2019, equivalentes a 231.391.7 millones. De esta última cifra, 105.767.000 corresponden a depósitos realizados en dólares. ABA expresó que el comportamiento refleja la confianza de los depositantes en las entidades bancarias y la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana. No obstante, al desincentivo de estar grabado el ahorro interno con una tasa de 10% en contraposición a lo que requiere la economía en desarrollo. La entidad informó que los depósitos de ahorros figuran como el renglón de mayor crecimiento al totalizar 688.469.5 millones, con una variación de 36.74%, equivalente a 184.984.5 millones. Buena noticia te tengo de parte de tu amiga Josefa Castillo Rodríguez. La superintendente de seguro Josefa Castillo Rodríguez informó que en su gestión, que es Inverbe, ha logrado ahorros significativos en gastos de combustibles, materiales y suministros por más de 5 millones de pesos en cada trimestre. Digo que en el caso de los combustibles, en el periodo de agosto-octubre del año 2019, los gastos fueron de 2.614.200 pesos, mientras que el periodo agosto-octubre del año 2020 ascendieron a 1.435.600, lo que equivale a una reducción de un 45% y un ahorro de 1.178.600 pesos. En lo relativo al consumo de materiales y suministros, la superintendente de seguros señaló que en el periodo agosto-octubre del año 2019, los gastos fueron de 5.302.833, mientras que en igual periodo del 2020 fueron de 2.034.644 pesos.
Explicó Josefa que eso se refleja en un ahorro de 3.268.189 pesos, equivalente a un 62% durante el primer trimestre de su gestión. El presidente Luis Abinader visitó este martes la Dirección General de Contrataciones Públicas para conocer el nuevo sistema integral de monitoreo y análisis de datos desarrollado por institución para monitorear los procesos de compras y contrataciones de las instituciones que manejan fondos públicos. Nuestra compañera Rosalba Escalante nos cuenta más. El nuevo sistema permitirá al organismo ejercer mayores controles e identificar a las instituciones que hayan violado los procedimientos legales de compras y contrataciones públicas. Y lo que vimos hoy es un sistema creado dentro de la casa, o sea, creado por este mismo equipo, un software, sistema de computadoras para ir determinando alertas tempranas, como decía Carlos, de tal manera que podamos tener una prevención desde el inicio de cualquier contratación. Todas las entidades que administran fondos públicos, todas las entidades que están y deben cumplir con la ley 340, estarán siendo monitoreados por este sistema de alerta temprana. Alrededor de 341 instituciones estarán siendo parte de ese sistema de monitoreo. La herramienta cuenta además con un sistema de alerta preventiva y reactiva que permite localizar cuáles procesos contienen violaciones de criticidad leve, intermedia y de urgencia. A esto se suman también otras acciones que estamos haciendo en la Contraloría con la adición de una subdirección de auditoría y una subdirección también de control de fraude. Este sistema ha sido diseñado en el interés de garantizar mayor eficiencia del gasto público y poder contribuir con el desarrollo del país a través de las contrataciones públicas. Con esta iniciativa, la Dirección General de Contrataciones Públicas busca eficientizar el gasto público y disminuir los procesos dirigidos a proveedores privilegiados. Hay que señalar que este sistema ha sido desarrollado con recursos propios, con capacidades internas de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Es un sistema único en el país y único en la región. Asimismo, el presidente Luis Abinader anunció que en los próximos meses se someterá al Congreso Nacional un proyecto de modificación a la Ley de Compras y Contrataciones para hacer más transparentes dichos procesos. Gracias, Rosalba. En la segunda jornada de entrevistas para escoger a los próximos miembros de la Cámara de Cuentas, postulantes se mostraron opuestos a que personas con vínculos políticos integren el órgano fiscalizador. Los entrevistados también resaltaron la necesidad de que la Cámara de Cuentas se convierta en una institución eficiente. Jonan González nos cuenta más. A juicio de Severino Soriano, uno de los entrevistados este martes para escoger los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, el órgano fiscalizador de las instituciones del Estado no puede estar integrado por personas con vínculos partidarios porque esto limita la objetividad con que velarán por los recursos del Estado. Limita el criterio de independencia que tiene que tener el auditor para hacer su trabajo. Entonces, yo creo que no, que en la medida que se puedan conseguir equipos de trabajos, jueces, auditores que sean independientes, es lo mejor. El parecer fue respaldado por otros de los aspirantes que fueron evaluados por la Comisión de Diputados que tiene la responsabilidad de escoger 5 ternas para que el Senado escoja de ellas a quienes integrarán durante los próximos 4 años la Cámara de Cuentas. Estos interesados destacaron además la necesidad de que el órgano constitucional recupere la credibilidad ante la sociedad. El ciudadano presidente de la República dice que está tratando o ha mostrado, está tratando de hacer cambios y nosotros queremos contribuir con esos cambios. Pero la verdad es que los miembros de la Cámara de Cuentas, si ejecutan su trabajo a tiempo, con los mecanismos y herramientas que tiene el Estado, yo creo que salimos al camino. Los postulantes coincidieron en que su motivación para integrar la Cámara de Cuentas consiste en satisfacer los deseos de la sociedad en cuanto al fortalecimiento de las instituciones públicas. En total, la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas de la Cámara Baja tiene previsto entrevistar a 318 aspirantes que se acogieron al proceso de evaluación. Gracias a Jonan González. Mira, Eddie, tú en estos días
o varios días, has resaltado que definitivamente el PLD tiene una impronta en materia económica, en materia de mejorar la calidad de los servicios de las instituciones del Estado, y que incluso muchas de las obras que ha inaugurado este nuevo gobierno y varios de los programas económicos y sociales que está llevando a cabo el actual gobierno fueron concebidos y puestos en ejecución por el PLD. Entonces, tú dirías, pero si el PLD ha tenido tanto éxito en materia de mejoría de la administración pública y en materia de mejoría económica y de crecimiento económico, ¿por qué la gente siente como que hay un vacío, que falta algo? ¿Por qué la gente siente que esas bonanzas, que esos logros del PLD no le llegan de manera íntegra a la sociedad dominicana? Bueno, porque hay una gran debilidad institucional. Lo que el PLD había logrado en materia de administración pública, en materia de crecimiento económico, lo dañó especialmente en el último año con el gran deterioro de la institucionalidad de la República Dominicana. Y que a pesar de que prácticamente todas las leyes que tienen que ver con transparencia y fortalecimiento institucional también son hechuras del PLD, sin embargo, en el ejercicio la desconocía, la trataba al margen, la trataba de soslayo. Por eso la gente piensa que hay falta de transparencia y que hay un alto nivel de corrupción y de impunidad. Digo todo esto porque el primer día, el 2 de noviembre del pasado año que inició este gobierno, nosotros dijimos que en este programa se iban a tratar los temas económicos, pero también los temas que tienen que ver con los ayuntamientos, la municipalidad y también con la institucionalidad. Porque si no hay institucionalidad, todo lo otro se daña. Por eso, para mí, es muy importante esta visita que hizo el presidente de la República a Contrataciones Públicas para seguir fortaleciendo esa entidad que es hechura del PLD, pero que sin embargo los actos de corrupción ocurrían, porque algo le falta a esa ley o le faltaba gerencia para la aplicación de la ley a las personas que estuvieron en Contrataciones Públicas. Una hechura del presidente Leonel Fernández y se siguió fortaleciendo y se le dio seguimiento en la gestión de Danilo Medina, pero al final del camino, por todos los actos de corrupción que vemos, definitivamente no estaba ejecutando. Otro organismo importante es el Ministerio Público, que aparentemente con la designación de la doctora Germán, las cosas han empezado a mejorar. Falta otra pata importante de esa mesa triangular, que es la Cámara de Cuentas. Si no hay una Cámara de Cuentas que haga las auditorías pertinentes, con la calidad pertinentes, y que pueda determinar cuándo en una institución se está cometiendo dolo, entonces definitivamente la institucionalidad se va a pique. Y todos esos avances económicos y de mejoría de la administración pública no se reflejan adecuadamente en el crecimiento económico, en el desarrollo económico, en el progreso económico y en la distribución adecuada de la riqueza, que es lo que da bienestar social. Así que yo espero que ahora, en esta discusión que hay con el tema de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, se coloquen a personas con la suficiente capacidad profesional y la suficiente probidad para que empiecen a hacer auditorías
que junto al Ministerio Público puedan perseguir adecuadamente la corrupción administrativa. Estoy de acuerdo con todo lo que tú has dicho, pero hay que entender, Edmundo, que tenemos una sociedad crítica, tenemos las redes sociales, que si los medios de comunicación tradicionales no quieren emitir una opinión, ya la gente se entera por todas las redes sociales. ¿Qué pasa? El PLD, te he dicho y lo repito aquí, rompió el récord que tenía el presidente Balaguer de gobernar 12 años corridos. Cuando tú analizas los 12 años de Balaguer, no hubo elecciones. Las únicas elecciones verdaderas en esos 12 años de Balaguer fue en el 1978. Y el PRD de Peña Gómez, le dio una pela a Balaguer. Lo que quiere decir que fueron 12 años corridos, pero no democráticos. Ahora, los 16 años corridos del PLD fueron democráticos. Incluso el PLD rompió reglas de la ley de la política. ¿Cuáles? Que el poder desgasta. Sin embargo, el PLD en el último gobierno de Danilo Medina sacó un 62%, rompiendo todo el récord que tenía Juan Bosch en el año 1963. ¿Qué quiero decir? Que si de verdad Luis Abinader va a hacer todo lo que tú estás diciendo con relación a la institucionalidad, el crecimiento económico, la disminución de la pobreza, construir viviendas como le está haciendo para la clase pobre, ¿qué pasa? Que si el PLD duró 16 años corrido, porque la gente evaluaba y entendía que lo estaba haciendo bien, Luis y el PRM van a durar por lo menos dos veces eso, 32 años en el poder. Ahora, la gente no cree en hablar bonito, la gente cree en resultados. Edmundo no quiso darme el tiempo a Manuel Jiménez, que se lo he pedido aquí hasta de rodillas, que me le dé por lo menos 3 años a Manuel Jiménez. Pero vamos nosotros a darle los 3 años a Luis Abinader para en 3 años evaluarlo de pie a cabeza para ver si todo lo que ha dicho se ha cumplido. Y si se ha cumplido, yo mismo estaré aquí en este espacio por encima del mundo Ledesma y de los dueños diciendo, Luis sigue, y vuelve Luis. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es que la República Dominicana avance. Y todo lo que se perfila con este gobierno es de que va a ser bien. Pero en querer y poder hay un gran trecho. Bueno, hay una diferencia entre Luis Abinader y Manuel Jiménez. Primero, que Luis Abinader tiene 5 meses y es el presidente de la República. Es todo arriba de él. Un ayuntamiento, administrar un ayuntamiento no es tarea fácil tampoco, pero es menos complicada. Pero aparte de eso, Manuel Jiménez no tiene 5 meses, tiene 8 meses ya. Y ni siquiera puede recoger la basura. Yo lo siento, pero no sé. No quiero seguir hablando de Manuel Jiménez porque no quiero que lo vean como algo personal, porque es que me cae bien. Voté por él, te reitero. Ahora, por supuesto, uno respecto al presidente Luis Abinader tiene expectativas. Él ha logrado colocar en el imaginario colectivo la idea de que él tiene buenas intenciones. Pero por supuesto, si dentro de 2 o 3 años uno no ve nada, el discurso va a cambiar. De por sí, yo estoy un poco escéptico con lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, porque hasta el momento nada más me han atacado a las estrellitas de mar que están alrededor del presidente de la República. Yo hasta el momento lo que concibo es que ha habido unos apresamientos políticos para de alguna manera arrinconar al presidente Danilo Medina, que es el principal activo que tiene ahora mismo el Partido de la Liberación Dominicana. Y yo no creo que los únicos corruptos que había en el PLD eran los hermanos o los familiares o los cercanos al presidente de la República o de su esposa, Cándida Montilla de Medina. Si eso se queda ahí, yo voy a creer que lo que ha habido es un manejo selectivo y político de la justicia. Pero todavía apenas van 5 meses. Vamos a esperar. Pero vamos ahora a aumentar nuestro acervo cultural económico con el diccionario económico. Burguesía,
término que suele asociarse al marxismo y que se usa para describir a los propietarios de medios de producción o, en términos capitalistas, las clases altas y media. Si bien este término puede emplearse en diversos rangos de matrices de la filosofía política, económica, social e historia, el término, así como la clase social a la cual hace referencia, ha variado con el tiempo desde su aparición a finales de la Edad Media.